amigos, esta es la salida a Lagos. Por aquí, si se van derecho, pues llegan a Lagos. Aquí por este lado vamos a llegar al acceso. ¡Ay! Llevan mucha prisa en esos autos. Por fin, estos son como unos 5 minutos nada más y prácticamente ya salimos de la ciudad, aunque aquí a la izquierda se ve unos fraccionamientos gigantescos y unos edificios que llegan al cielo casi, pero estamos a escasa distancia de abandonar totalmente la mancha urbana. Este caminito pues estaba totalmente en terracería. Ahorita lo bueno que ya lo arreglaron, está súper bien. A ver si no me caigo. Miren nada más esta parte, amigos. Se me hace bien bonito porque está, es un túnel de mezquites y vegetación. La verdad, está muy genial. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oigan, ya voy saliendo de aquí de Hacienda Arriba. Ese es el último pobladito que está aquí a las orillas de la ciudad de León. Y a ver si se alcanza a ver, pero ya agarré la carretera que va a Comanja de Corona. Está saliendo aquí de la ciudad de León. Y ahorita vamos para el rumbo de Jalisco. Hoy es jueves y la verdad, estaba bien aburrido. Estuve trabajando ayer hasta tarde. Y hoy en la mañana me levanté temprano para terminar mi trabajo que tenía pendiente, para poder escaparme el día de hoy, la verdad. Ya tenía ganas de venirme a dar una vueltecita en la bicicleta. Y como hoy es jueves, espero que esté muchísimo más solo y muchísimo más tranquilo. Ahorita son como las 11 y media o 12 de la mañana. Y pues vénganse. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Como pueden ver, ya estoy fuera de la ciudad. Y pues ahorita empiezan las subidas, que es lo mero bueno de esta ruta. Entonces, vénganse, vámonos. Miren, no les echo mentiras. Todo esto es de pura subida. ¡Ay, caray! A ver si aguanto. ¡Ay, caracoles! Oigan, amigos, esta subida parece que no se va a terminar nunca. No sé si alcanza a ver por allá y para acá atrás. ¡Ay, güey! Está bien pesadita. Y eso que es la primera, o sea, saliendo ahí de Hacienda Arriba, esta es la primera subida, está un poquito más larga, pero hay otra todavía más adelante. Y la idea, pues, es sobrevivir a eso. Vénganse, vámonos. Creí que esa subida no terminaría nunca. Lo bueno de todo es que ya viene una bajada, miren. Ahí se ve. Ahora sí, amigos, vénganse, vamos a agarrar un poquito de velocidad. Es bien poquito. Allá vienen otros ciclistas, otros que se escaparon el jueves. Ya estaban aburridos igual que yo creo, de tanto ruido de la ciudad. Ahorita lo bueno es de que está bien sola la carretera y la verdad está genial. Vamos a saludarlos, quién sabe quién serán, a ver si me conocen. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué huele? Buenas tardes. Ellos ya van de regreso. Ellos sí se despiertan temprano. Bueno, lo que pasa es que yo me tuve que quedar a terminar de hacer un trabajo que tenía pendiente para poderme salir. Por fin una bajada. Pero no se emocionen tanto, amigos, porque ahí viene la subida. Aquí traigo en mi mochila una botella de agua.
El sol está demasiado fuerte y la verdad sí hay que hidratarse porque uno suda demasiado prácticamente toda su vida. No tirar basura ni escombro. Por si vienen aquí a Comanja y checan mi sticker, ahí está. Y aquí está una avispa gigante. Amigos y amigas, miren, ya lo más difícil ya lo pasamos. Esa fue la última subida. Ya estamos a punto de llegar a Comanja de Corona. Ahora sí viene una bajadita que pues llega hasta el pueblo. Hasta el pueblo mágico de Comanja de Corona. Yo les recomiendo que vengan. Vengan el fin de semana o en jueves, como yo. Esto es lo que más me gusta. Es un paisaje sensacional. Esta parte de acá de arriba, ya del... Ya estamos en el estado de Jalisco. Pero vean nada más. A ver si se alcanza a ver. Esto, todo eso, ¿para qué lado? Atrás de esos cerros ya es la Sierra de Lobos y todo. ¡Está genial! Así que, el día que quieran venir, ¡vénganse! De aquí de León, si se vienen en coche, ¡son como unos 10 minutos! ¡Está bien cerca! Ahorita, la verdad no sé cuánto tiempo lleve, pero, pues la verdad, ¡sí vale la pena! ¡Disfruten esta bajada! ¡Ahora sí! ¡Una buena refrescada! ¡Con el viento! ¡Está genial! ¡Yule! Ahí se me quedan viendo esos, piensan que estoy loco. Como siempre, vengo hablando solo. ¿Qué tal? ¡Ah, qué bonito está el paisaje, la verdad! Todo despejado y el cielo está completamente azul. Hoy sí, la verdad, sí me gustó mucho este paseo. Está bien, bien despejado el cielo, completamente azul. Y pues está bien tranquilo el camino. Afortunadamente está bien tranquilo. Miren, amigos, y aquí ya llegamos al empedrado. Aquí ya llegamos al pueblito de Comanja. Toda esa bajadita pues es empedrado. ¡Ay, caracoles! Aquí es donde las muñecas se comienzan a sentir las vibraciones. ¡Ay, caracoles! ¡No tan rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, caracoles! Es que las vibraciones se sienten demasiado en las muñecas por el empedrado. Miren, amigos, ya llegamos al pueblito. ¡Ay, caray! Esta cosa se desconectó. ¿Qué tal, amigos? Ya llegamos aquí al pueblito. Miren, aquí es una pequeña plaza, pequeña, y con una pequeña fuente. Aquí los fines de semana hay carnitas para que se vengan a comer bien a gusto con su familia. La verdad sí se los recomiendo, está muy rico y además de que está bien cerca. (Risa)
Oigan, pues ya, ya llegué aquí a Comanja, Comanja de Corona. Ya llegué aquí, voy a descansar un ratito. Vamos a... ahorita a lo mejor doy un recorrido por aquí y a ver qué... y a ver qué vemos. Aquí está la iglesia. Yo me traje unas tortas, ¿ustedes gustan? Es una torta de jamón que me aventé ahorita en mi casa, porque si no me quise venir sin absolutamente nada. Ahorita voy a ir a comprar una coca en esa tiendita. Buenas tardes. ¿Me da una coca, por favor? De vidrio, ¿verdad? Si me la... sí, al cabo me la tomo aquí, ¿no? Ay, caray. A ver, Firula, ahí se te va. A ver. Ahí te va. Ay. No le atinó. Se va a convertir en mi perro guardián. A ver, ahí te va. No se lo comió. Miren, amigos, no sé si recuerdan el video cuando anduvimos explorando el Callejón del Diablo. Estábamos del otro lado y ahora vine aquí a un pequeño cementerio. Yo tenía ganas de venir para el 2 de noviembre, pero por unas complicaciones que tuve, no pude venir. Está muy pequeñito, pero pues ahí está. Miren, amigos. Aquí me encontré al señor, ¿cómo se llama, señor? Lidio Tavares. Lidio Tavares, me está comentando de que pues ahí cheque los videos en el canal y pues muchas gracias. Gracias, gracias. Pues que me gustan mucho sus videos y pues hay que seguirlos viendo y hay que darle like a todos. Muchas gracias. De hecho, hay una familia que me sigue también, pero ellos viven en Estados Unidos y también son, o sea, son de aquí, pero viven allá y cada que los ven, me comentan y todo eso. Entonces... pues nos tocó suerte de él ahora, porque lo miraba, pero por la demás, por el teléfono. Bueno, pues muchas gracias, saludos. Y sigue subiendo más. Claro que sí, con todo gusto. Oigan, amigos, no manches, se me hace bien emocionante, como de repente, pues, la gente se detiene a saludarme. Yo en mi vida me había imaginado de que pudiera llegar a algún lugar y que alguien me saludara, o sea, sí, amablemente, pues, la verdad... siento bien genial. Y más porque las personas son bien amables conmigo. La verdad, estoy bien agradecido. Oigan, acuérdense de entrar a la tiendita de playeras, ¿eh? No quiero hablar muy fuerte porque... sí me da cosa de que la gente... me vaya a decir algo. Que estoy diciendo, ay, ese loco está hablando solo. Bueno, amigos, yo creo que el video del día de hoy ya lo vamos a dejar hasta aquí. Ya me voy a regresar a mi casa. Son las 2 de la tarde, en punto. Oigan, esta ruta la voy a dejar allí en mi Strava, por si gustan checarla y si quieren venir ustedes, pues allí va a estar, ¿verdad? Entonces, no me queda más que agradecerles por haber visto el video. Mi nombre es Noé, no olviden suscribirse para más aventuras y nos vemos la próxima. Adiós.